es que el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró un nuevo estado de excepción por el paro nacional. La medida se aplica para 4 provincias del país por espacio de 30 días. Tenemos los detalles. Se trata del decreto ejecutivo 463, mediante el cual el presidente de la República, Guillermo Lasso, volvió a declarar estado de excepción por grave conmoción interna en 4 provincias del país durante 30 días. Se trata de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Además, se indica que se establece como zona de seguridad toda el área de influencia que comprende las áreas en donde se encuentran los campos hidrocarburíferos de explotación y sus instalaciones que se encuentran en las provincias de Orellana y Sucumbíos. En el marco de este estado de excepción, en Azuay se restringirá la libertad de tránsito todos los días, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lo mismo ocurrirá en Sucumbíos y Orellana, pero desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Mientras que en Imbabura no se aplicará la restricción a la libertad de tránsito. Cabe señalar que el decreto ejecutivo no incluye Pichincha. Esto pese a que el alcalde de Quito, Santiago Guardera, solicitó al primer mandatario que evalúe la pertinencia de reinstaurar un estado de excepción en la capital, debido a las protestas indígenas que ya cumplen 17 días y el epicentro de estas jornadas es la urbe. Pero a la par de esto, otro decreto ejecutivo, el 464, en donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, cesó de sus funciones a los gobernadores de Loja y Sucumbíos. Como reemplazo nombró a Daisy Jimena Manzano Barragán como gobernadora de la provincia de Sucumbíos y encargó la gobernación de Loja a José Ignacio Eguiguren Burneo, jefe político de esta provincia. Informó Ismenia Solórzano.